Matsya, el primer avatar de Vishnu, el rey Satyavrata, también conocido como Manu, siendo el primer ser humano en la Tierra, atrapa accidentalmente un pequeño pez mientras se lava las manos en el río. El pez comienza a hablarle y le ruega que le salve la vida, ya que pronto será devorado por los peces más grandes. A cambio, el pez promete salvar la vida de Manu de una gran inundación que prevé. Luego, el rey lo llevó de regreso a su palacio y lo colocó en una olla de agua, pero el pez creció y pronto no cabía en la olla. Después de eso, el rey lo colocó en un gran recipiente, un estanque, un gran lago y un río, pero el pez siguió creciendo y no tuvo más remedio que colocarlo en el océano. Manu finalmente se dio cuenta de que no es un pez ordinario, sino el señor mismo. Luego, el pez le pidió a Manu que construyera un bote enorme para abordar todas las hierbas medicinales, todas las variedades de semillas, animales y estar acompañado por la serpiente Vasuki y los siete santos. Le indicó a Manu que pensara en él cuando aumentara el agua de la inundación y aseguró que lo ayudaría. Durante la inundación, Vishnu apareció en la forma de Matsya, ató el bote a su cuerno con la serpiente Vasuki y remolcó el bote hasta el punto más seco que queda en la tierra. Cuando la inundación amaina, expone al demonio Ayagriva, quien robó los Vedas de Brahma mientras dormía. Lord Vishnu derrota al demonio, recupera los Vedas y se los devuelve a Lord Brahma. La vida volvió a prosperar en la tierra, una vez que las semillas y los animales que estaban a bordo del barco comenzaron a procrear una vez más. Manu realizó un gran yajna para apaciguar a los dioses y una hermosa niña llamada Ida apareció del fuego. Ella se casa con Manu y vuelven a dar origen a la raza humana.